Nace Victoria, la primera hija de Paul Stanley y Joely. Después de varias horas de labor de parto, Joely y Paul Stanley compartieron con la producción de hoy las primeras imágenes del nacimiento de su pequeña Victoria, recibiendo una calurosa felicitación por parte de todos sus compañeros dentro del matutino. La foto muestra a los nuevos padres junto a su hija con un gesto de amor y mucha ilusión por recibir a la primera integrante de su nueva familia. Y es que hasta el momento no se saben más detalles sobre el parto. Afortunadamente, Paul Stanley señaló que todo salió de maravilla. Ahora solo están esperando las instrucciones de los doctores para poder recibir el alta dentro del hospital y regresar a casa con su hija para finalmente iniciar con esta nueva etapa en sus vidas como papás. Y es que el actor Paul Stanley recibió a su primera hija la mañana de este martes 10 de septiembre junto a su esposa Joely. La pareja anunció su embarazo a principios del 2024, convirtiéndose en la nota más emocionante para el conductor de hoy, quien aseguró estar nervioso pero listo para dar este importante paso en su vida al transformarse en papá primerizo de una pequeña niña. Joely, la esposa de Paul, es una joven de 35 años de edad, originaria de Puerto Rico, que nació el 10 de enero de 1989. La famosa trabajó desde una corta edad dentro de la industria del modelaje, ganando el título de Miss Mundo en 2013. Actualmente, la conductora se transformó en la nueva mamá dentro del foro de hoy y recibió a su primera hija, junto con el conductor de Televisa, la mañana de este martes. Y es que el conductor compartió en sus redes esta gran nota sobre el nacimiento de su bebé. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios. Express Noticias, tu canal.